Bueno, hay que tener cuidado, son varios factores. Lo primero, es un semestre que está autorizado por la institución, es un receso académico designado por la institución, o vas a dejar de estudiar por alguna otra razón, tienes permiso para dejar de estudiar, no tienes permiso para dejar de estudiar, tu escuela te da post-graduation work permit o no. Si tú paras de estudiar unilateralmente, entonces te puede afectar si es que tu escuela tiene posibilidad de que te dé un post-graduation work permit, ya no lo obtendrías por esa pausa que no está autorizada. Si tú deseas hacer una solicitud de permiso de trabajo, sí puedes hacerla. Sin embargo, tu estatus no se va a activar hasta que tengas el permiso de trabajo, porque si el programa no está completo, entonces no puedes trabajar mientras esperas el permiso de trabajo. Si completas el programa, te gradúas y entonces haces la solicitud para un permiso de trabajo, sí podrías comenzar a trabajar mientras estás esperando. Hay una diferencia en factores y faltan datos aquí. ¿Paso a ser turista? Preguntas en una. No es automático, nada es automático. No pasas a ser turista. Tendrías que ver primero que nada que no pierdas tu estatus en automático, y pues si vas a cambiar a turista, tener que hacer el trámite correspondiente.